Hola, mis tejedoras hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Ibere de Enrosa Mexicano y sean bienvenidas una vez más a otro tutorial. Y el día de hoy les tengo un video para todas aquellas nuevas tejedoras que quieran unirse a este bonito y divertido mundo del amigurumi. Y es que lo primero que les tengo que decir a ti que eres una nueva tejedora es bienvenida al mundo de los amigurumis. Sé que te va a encantar. Sé que vas a querer tejer todo lo que encuentres en internet, así que ten mucha paciencia. Esto es de práctica y práctica y práctica. Si no te sale una figura a la primera, no te desesperes. Siempre tienes mil intentos para seguir tratando de hacer tu figura hasta que te quede perfecta y tal como la tienes en mente. Así que para ustedes tejedoras que quieren empezar en este mundo del amigurumi, este tutorial es dedicado a ustedes. Les quiero mostrar cómo a mí me enseñó mi abuelita a tejer lo que son los puntos básicos, como la cadenita, el punto bajo y demás que van a estar viendo a lo largo de este tutorial. Así que pues es lo que les quiero mostrar. Yo sé que no soy una experta, pero sé que por ahí hay muchas expertas que pueden toparse con este canal y nos pueden dejar en los comentarios las observaciones para que todas aprendamos de todas y esta comunidad se haga más bonita, más grande y los amigurumis nos queden chulos, chulos, chulos. Así que antes de empezar, no se te olvide suscribirte a este canal si es la primera vez que lo visitas. Y también sígueme en mis redes sociales que me encuentras en Instagram como Enrosa Mexicano y en Facebook como Enrosa Mexicano by Rose Babe. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, ahora sí vamos a empezar y lo primero que tienes que saber si tú eres nueva en este hermoso mundo del amigurumi es que hay varios tipos de materiales. Este que tengo aquí es una hilaza. Te enseño la marca. Esta es marca Karen. Hay muchas marcas y tú conforme vayas avanzando vas a ir experimentando más. Vas a ir experimentando con marcas, vas a ver cuál te gusta más, cuál es la que no te gusta tanto. Igual si tú ya eres una tejedora experta y quieres dejar en los comentarios a las chicas y tejedoras y tejedores que se están uniendo a este nuevo mundo del amigurumi, ¿qué marcas recomiendas? Y también para que yo sepa qué marcas recomiendan ustedes, déjalo en los comentarios. Y bueno, este es algodón 100% mercerizado, es marca Karen. Aquí viene, este es de 100 gramos y casi siempre aquí viene el color. Y te dice más o menos aquí, a ver, ahí se enfoca más, el número de gancho que ocupas. Este es un aproximado, depende también mucho en el gusto. Yo con este, sí, voy a usar un gancho de 4 milímetros, como lo dice aquí. Si lo vas a utilizar para tejer en dos agujas, tienes que usar este número, que yo no soy muy buena tejiendo en dos agujas. Así que como este tutorial es de amigurumi, solo dejaremos la parte de amigurumi. Nos dice que vamos a utilizar un gancho del número 4. Entonces yo aquí ya tengo mi gancho del número 4. Yo se los estoy utilizando esta medida o este grosor más que nada para que se alcance a apreciar en la cámara las puntadas y los movimientos que voy haciendo con este que es más grueso. También hay otros estambres, este es hilaza, el color naranja. Este es un estambre, no recuerdo la marca porque pues ya nada más es un poquito lo que me sobró. Y este es más delgadito. También casi siempre viene en etiqueta o generalmente viene en etiqueta el número de gancho que vas a utilizar. Yo cuando uso estambre, que me gusta a mí mucho trabajar con estambre porque siento que hay más variedad de colores, pero eso ya depende de cada gusto. Y con este casi siempre uso este gancho de 3 milímetros o uso uno del 2.5, me parece. Es que como ya están súper viejitos mis ganchos, la verdad todos dicen cero. Ahorita les muestro uno, pero sí es un poquito más chiquito que este, pero me parece que es 2.5. En este momento no lo tengo aquí. Pero bueno, les voy a enseñar con este que es más grueso.
Y lo primero, lo súper básico es hacer la cadenita. Yo te voy a mostrar cómo me enseñó mi abuelita. Tengo que dejar esto muy claro porque yo no soy una experta ni pretendo sentirme experta en esto de los amigurumis. La verdad es de que he aprendido mucho a través de la comunidad, he aprendido mucho experimentando y prueba de error. Así que, bueno, con el dedo y el índice de la mano izquierda tomo la colita de nuestro estambre. Con los otros tres dedos voy a agarrar para mantener la parte larga a presión. Para empezar voy a dar una vuelta y voy a hacer la primer puntada. Cuando pasamos el gancho, cuando esté en este punto, va a estar viendo la cabecita hacia nosotros. Cuando pasa por abajo, la cabecita tiene que enganchar, la vas a girar ligeramente para que no se atore en tu tejido y vas a enganchar el estambre. Y aquí pasa por debajo. Voy a apretar y voy a hacer otra cadenita. Voy a seguir tensando con estos tres dedos el estambre, con esto sigo agarrando lo que voy tejiendo de aquí. Voy a pasar por debajo del estambre para engancharlo y lo paso por el punto anterior. Lo voy a hacer más lento. Aquí en este punto está viendo hacia mí el gancho. Cuando lo paso por debajo, aquí engancho, a ver, ahí se enfoca mejor, engancho y así con el ganchito hacia abajo lo voy a pasar por la cadenita, por el punto anterior. A este punto se le llama, mi abuelita me enseñó como cadenita. Compañeras y colegas expertas, díganme cómo le dicen ustedes en sus respectivos países a este punto. Y lo que yo te recomiendo es, cuando estás empezando a tejer por primera vez, es practicar haciendo solo cadenitas. Aquí conforme voy avanzando, ya no agarro la colita o nuestro tejido que va saliendo desde acá, sino me voy acercando con estos dos dedos para sujetar mejor nuestro tejido. Y les comento, yo empecé practicando la cadenita. Ya cuando dominé estos puntos, el punto más sencillo que es esta cadenita, ya empecé a aprender lo que es el punto bajo, que es el que vamos a hacer ahorita. Ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Entonces voy a hacer 10 puntos bajos. Voy a hacer una cadenita más y esto nos va a servir para levantar la siguiente vuelta. Aquí en nuestro punto número 10, que es este es el 11, sería el 11, este 10, voy a pasar el gancho volteando hacia abajo y por arriba del estambre voy a coger estambre y me van a quedar estos dos puentecitos. Voy a coger más estambre, pero ahora por abajo, y lo paso por los dos puentecitos. Repito, vamos al punto siguiente, que sería el punto 9. Voy a pasar por arriba. Esto es para hacer una puntada que se llama en X. Ahorita les explico mejor. Lo puedes hacer por arriba, si lo haces por abajo no pasa nada, pero queda la puntada diferente y más adelante se los voy a explicar. Entonces, paso el gancho por arriba del estambre, de esta manera, y me quedan estos dos puentecitos. Ahí se ve mejor. Quedan estos dos puentecitos. Tomo más estambre y lo voy a pasar por debajo de estos dos puentecitos. Paso al punto anterior, paso el gancho por arriba de nuestro estambre, tengo dos puentecitos y cojo más
estambre y lo paso por los dos. Una vez más, lo estoy tejiendo súper flojo para que ustedes lo noten mejor. Paso por arriba, cojo más estambre o más hilaza y lo paso por estos dos. Y así va quedando nuestra puntada. Como pueden ver, aquí ya tengo los 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora cuando vamos a seguir a la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer, aquí ya terminamos nuestros 10 puntos bajos que hicimos en cada cadenita. Cuando vamos a terminar la vuelta, lo único que vas a hacer, dependiendo del punto que estés haciendo, es tejer cadenitas para subir, o de esa manera me enseñó mi abuelita. Se dice subir, o para tejer la siguiente vuelta. Entonces voy a hacer una cadenita, lo regreso, y vamos a hacer una cadenita, que es el primer punto que aprendimos. Voy a darle vuelta al tejido, y vamos a tejer por el punto que está abajo, por debajo del punto anterior. Seguimos haciendo lo mismo. Ay, Dios, estoy haciendo otra cosa. Creo que ni se grabó. Dios. Voy a pasar y seguimos haciendo esta puntada que se llama punto bajo. Aquí hice una vuelta más para que me pueda tratar de dar a entender lo siguiente, que es la variación del punto bajo. Aquí para hacer una vuelta, para aumentar una vuelta más, voy a tejer una cadenita. Voy a girar mi estambre y voy a hacer 5 puntos pasando el gancho por arriba del estambre que vamos cogiendo. Uno, lo paso por arriba. Dos. Tres. Y 5, paso por arriba, lo meto en el punto anterior, cargo más estambre y paso por los dos puentecitos, así. Aquí tenemos este tipo de punto que, si lo llegan a percibir, no sé, a ver, aquí está un ganchito, queda la puntada en forma de cruz. La otra variación es pasar por el punto que vamos a tejer. A ver, ahí se enfoca. Y en lugar de pasar por arriba del estambre, lo vamos a pasar por debajo. Vamos a pasar la aguja por debajo, enganchamos y sacamos nuestros dos puentecitos. Cargamos más estambre y lo pasamos por debajo de los dos puentecitos. Así. Les repito, pasamos al punto que sigue y pasamos el gancho por debajo del estambre, lo paso por el puentecito, cargo más estambre y paso por ambos puntos. Ahora no sé si aquí se nota, pero este punto queda más en V. Y este punto queda en X. No sé si se alcance a ver en la cámara. La diferencia es que este punto queda un poquito más flojo a comparación de este. Este queda como más apretadito y más cerradito. Y eso se ve mejor en una amigurumi. Listo, ya me eché un clavado entre mis cosas. Y mira, quiero que vean aquí
aquí hice la puntada en X. Como pueden ver aquí la cabecita, la puntada se ve más cerradita y se ve como más limpia, por decirlo de alguna manera. Aunque yo rellene mucho, no está tan rellena esta, pero aunque yo rellene mucho, no se va a separar tanto la puntada y esto hace que nuestras figuras se vean más bonitas. Aquí tengo otra cabecita que hice hace bastante tiempo atrás y no se le nota tanto el relleno porque le hace falta mucho relleno. Mira, quiero que vean. Pero quiero que noten la diferencia. Aquí, si yo relleno más esta cabecita, se van a notar los huecos blancos del relleno o se va a notar el relleno que tenemos dentro de nuestra cabecita. Y no vean la diferencia. Este es un punto, es un medio punto, porque antes yo trabajaba con medio punto. Y este es el punto bajo en X, que es el que les enseñé primero. La diferencia en que si lo hacen en X o en V es que en X va a quedar más apretadito el tejido como este y en V va a quedar un poquito más flojo, no como esta, pero sí les va a quedar un poco más flojito en V. Si yo les aconsejaría, si ustedes ya se acostumbraron o ya trabajan la puntada en V, que es pasar el gancho, por debajo de la estambre que viene, ese sale una puntada en V. Si ya lo acostumbraron a hacer y están empezando a hacer amigurumis, síganlo practicando, sigan trabajando con ese y ya de una vez que ya empiecen a perfeccionar sus amigurumis y quieren trabajar con la puntada en X, lo pueden hacer. Si están aprendiendo y si de una vez quieren empezar a acostumbrarse a la puntada de X, que es por arriba del estambre que viene, pasar el gancho por arriba, a eso me refiero, es si sale la puntada en X. Si están empezando a hacer amigurumis y quieren irse acostumbrando de una vez a esta puntada, háganlo. La verdad es que cuando yo cambié de tejer medios puntos y empecé a hacer punto bajo, empecé a practicarlo en X y la verdad es que no me arrepiento porque mis figuras de hecho quedan mucho más bonitas. Ahora, otro punto importante que trabajamos para los amigurumis, no en todo, ya sé que les dije que de preferencia punto bajo, que es este en la versión en X, pero hay algunas veces que por ejemplo para hacer vestidos o hacer falditas o alguna capa o algo que necesitas una puntada un poquito más grande, que también vas a avanzar más rápido, es estas dos que siguen. Esta se llama medio punto. Para hacer el medio punto tienes que empezar a hacer tus vueltas con dos cadenitas. Vas a cargar estambre y vas a pasar el gancho por el punto de abajo, cargas más estambre y vas a tener tres puentecitos. Vas a cargar estambre y vas a pasar por debajo de los tres puentecitos y te queda este punto que se llama medio punto. Vamos a cargar nuevamente para que lo vean. Ahí. Cargué estambre, paso por el punto que sigue, debajo del punto que sigue, cargo más estambre y tenemos tres puentecitos. 1, 2, 3. Cargas estambre y pasas por debajo de los tres. Voy a repetirlo una vez más. Cargo estambre, paso por debajo del punto anterior, cargo más estambre y nos quedan tres puentecitos. Cargo estambre y paso por debajo de los tres. Una parte que no les he dicho y que también es importante es la forma de agarrar el gancho. Yo lo que agarro, o mi forma de agarrar el gancho, yo lo agarro como si fuera un lápiz.
el dedo gordo y el dedo índice de mi mano derecha lo sujetan así, y esta parte, yo, esta parte de mi tejido lo sujeto con el dedo medio de mi mano derecha. Esto para cuando quiero agarrar estambre no me esté bailando mucho mi costura, por eso lo sujeto, para como controlar estos puentecitos o esta cargada de estambre, así. Yo lo uso, voy quitando, si se dan cuenta, quito el dedo, lo pongo, porque así de esta manera controlo mejor mi tejido. Hay otra forma, hay quien lo agarra con forma de cuchillo, literalmente como si estuvieras agarrando un cuchillo de cocina, y con este dedo sujetan, con el dedo índice sujetan el estambre o nuestro tejido aquí. Y lo hacen así. Cualquiera de las dos formas es válido, es como tú te acomodes, repito. Aquí tú puedes ir experimentando y viendo de qué manera te gusta o de qué manera se te acomoda más agarrar el gancho para tejer o para trabajar. Muchas dicen que de esta manera, de cuchillo, no se te lastiman tanto las muñecas comparación de esta. La verdad es de que yo estoy súper acostumbrada de agarrar el gancho en forma de lápiz. Y la verdad es de que cuando trabajo con un estambre muy muy grueso, o doble estambre, o trapillo, que es otro material que ya les mostraré en alguna otra ocasión, cuando trabajo con trapillo y un gancho más grueso, sí, la verdad, trabajo en forma de cuchillo porque trabajo más rápido y me canso menos. Pero cuando son amigurumis pequeños, o que es una hilaza delgadita o estambre delgadito, trabajo en forma de lápiz, con un gancho obviamente más delgadito, trabajo en forma de lápiz. Entonces voy a seguir practicando el punto, el medio punto, que es cargo por debajo, jalo más, tengo tres puentecitos y paso por debajo de los tres puentecitos. Aquí ya terminé los puntos que me faltaban para poderles mostrar lo siguiente. Y si se dan cuenta, este punto, el medio punto, es más grande que el punto bajo. A ver, voy a enfocar la cámara, que Dios no le atino al enfoque de esta cámara. Ahí está. Si se dan cuenta, es visiblemente más pequeño este que este punto. Por eso es importante que en las figuras, entre más apretadito y más cerradito esté la puntada, va a ser mejor. O sea, va a ver más bonito. Entre más flojito, pues no se va a ver tan... No se ve mal, no me desagrada completamente, pero sí se ve la diferencia de un trabajo a otro. Yo mucho tiempo estuve trabajando con esta puntada, que es medio punto, y pues sí se nota la diferencia de mis figuras de antes. De hecho, los primeros videos que van a encontrar, trabajaba con este medio punto, y después trabajé con este, y sí se nota una gran, gran diferencia. Ahora, yo lo conozco, o aquí en México se le conoce como punto bajo, y a este como medio punto. En algunos otros lugares, creo que en España sobre todo, le conocen como varetas. Cada uno de estos les dicen varetas. Yo aquí en México lo conozco como medio punto, y al de aquí como punto bajo. Pónganme en la cajita de comentarios, pongan, en mi país se le conoce como tal, para que también las que estén aprendiendo y vean videos de otras compañeras tejedoras en YouTube sepan la diferencia o cómo se les nombra a los puntos según el lugar donde te encuentres. Y ahora lo que voy a enseñarte va a ser hacer el punto alto. Para el punto alto voy a tejer 3 cadenitas, aquí está, 1, 2 y 3. Voy a cargar estambre, voy a pasar por debajo de mi primer punto que voy a tejer, mi punto, el punto de abajo, ahí se ve mejor. Y voy a ya pasé el estambre, aquí tengo 3 puentecitos, lo voy a hacer de nuevo. Ya subí con 3 cadenitas. Cargo el estambre, paso por el primer punto que aquí está marcado, voy a cargar con más estambre y tengo 3 puentecitos, 1, 2, 3. Cargo más estambre y en lugar de pasar por los 3, que fue lo que hicimos con el medio punto,
voy a pasar solo por dos. Y me quedan estos dos puentecitos. Cargo más estambre y voy a pasar por los siguientes dos. Y este es el punto alto. Lo voy a hacer de nuevo. Cargo estambre, paso por mi punto a tejer, cargo más estambre y tengo tres puentecitos. Cargamos estambre y pasamos solo por dos puentecitos y me quedan dos puentecitos. Cargo nuevamente estambre y paso por los otros dos puentecitos. Y ahí tenemos dos puntos altos. Cargo estambre, paso por el siguiente punto que ya está marcado. Cargo estambre, tengo tres puentecitos. Volvemos a cargar. Paso por debajo de dos puentecitos y vuelvo a cargar, paso por los dos. Y ese es el punto alto. Aquí ya tejí los puntos altos que me faltaban y quiero que vean la diferencia. Estas primeras vueltas son puntos bajos, esta vuelta es el medio punto y esta vuelta es punto alto. Quiero que noten la diferencia en las puntadas. Hay veces que en algunos tutoriales les van a pedir el punto alto o el medio punto y generalmente lo que más se utiliza es el punto bajo. Estos son los primeros puntos, si estás empezando en este bonito arte del amigurumi, son los puntos básicos que creo yo que son necesarios para empezar a hacer amigurumis. Aunque estos se ocupan un poquito menos, se llegan a ocupar, así que por eso también te los quise mostrar. Y si algo hice mal, coméntalo. Si lo haces de alguna u otra forma, también coméntalo para que así todas nos alimentemos de diferentes técnicas, de diferentes formas y todas perfeccionemos este bonito arte del amigurumi. Ahora algo que también te quiero mostrar, que también vas a ocupar y que piden mucho en los tutoriales, es el anillo mágico. Creo que este video ya se super extendió. Ay, aquí está la... El anillo mágico. Un anillo mágico es para tejer en círculo y nos quedan las figuras como esta. Aquí no hice anillo mágico, pero aquí sí. Ese anillo mágico. Generalmente cuando hacemos piezas que van redonditas, se empieza con un anillo mágico. Entonces vas a ver que en muchos tutoriales te van a decir, vamos a hacer un anillo mágico con X cantidad de puntos, ¿no? Ahí se nota mejor. Con los tres dedos voy a atorar aquí, la parte pequeña va a ir hacia acá abajo. Le voy a dar una vuelta pasando hacia la derecha, por la derecha, no va a ir por acá, va a ir a la parte exterior y lo voy a cruzar hacia acá. Me voy a ayudar con mi dedo chiquito a sostener este hilo más largo o la parte más larga. Voy a pasar mi gancho por el centro del círculo, jalo el estambre, así. Se le va a dar una ligera vueltecita. Cargo más estambre y lo voy a pasar por debajo. Y ahí ya está nuestro anillo mágico sujetado. Y ahora vamos a hacer los puntos bajos que nos indiquen. Que van a ser 8 puntos bajos. Pues entonces hacemos 8 puntos bajos. Según el tutorial, según el patrón que estén leyendo, van a ser la cantidad de puntos bajos. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a jalar el más chiquito y se va a cerrar. Ya que tenemos esta parte así, nuestros 8 puntos bajos tejidos y cerraditos, ya que los jalamos bien, voy a cerrar esta vueltecita con un punto deslizado. Como se hace un punto deslizado, voy a pasar el gancho al otro extremo, al punto extremo, voy a cargar de estambre, lo voy a pasar por debajo del punto anterior
bueno, del punto del otro extremo, y aquí lo voy a jalar por debajo del puentecito que tenía. Y así se cierra nuestra primer vuelta de anillo mágico. Espero que te sirva, espero que esto te sea de utilidad. Si ustedes quieren agregar alguna cosa, de verdad pónganlo en los comentarios para que así nosotras nos retroalimentemos mutuamente. Y pues, si te gusta este tipo de tutoriales para súper principiantes, o si te gustaría que platicáramos un poquito más de materiales o alguna otra duda que tengas, déjalo en los comentarios para que yo pueda saber qué es lo que te gustaría ver, qué es lo que te gustaría aprender, qué figuras te gustaría que hiciéramos, y sigamos con este bonito arte del amigurumi. Yo te mando un beso enorme y nos vemos hasta el próximo tutorial.